Bueno, en este momento van a ingresar al escenario de este histórico Coliseo entrerriano el intendente de la ciudad de Paraná, don Sergio Fauto Barisco, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, doctora Josefina Tienot, y las autoridades del Consejo Deliberante, el secretario, doctor Rodrigo de Vinar, y el prosecretario, señor Daniel Lendar. Y a continuación tomarán ubicación en las simbólicas bancas del Consejo Deliberante los ediles que integran los diversos bloques del órgano legislativo local. Por el bloque de Cambiemos lo harán los concejales Karina Llanes, presidente, Emanuel Gainza, María Marta Soviani, Carlos González, Claudia Acevedo. El concejal Pablo Hernández, ausente. Por el bloque Paraná de Pie, los ediles Santiago Gaitán y Elsa Salazar del Mácora. Por el bloque del Frente para la Victoria, los concejales David Cáceres, Cristina Sosa, Estefanía Cora, Enrique Ríos y Sebastián Bertoli. Y por el bloque UNA, los legisladores Luis Díaz, presidente del bloque, y Silvina Fadel. Bueno, agradecemos la presencia no solo del público asistente que hoy está colmando este Coliseo paranaense, sino también de autoridades de distintos estamentos civiles, militares y eclesiásticos que nos acompañan. Están, entre otros, el señor jefe de la agrupación Quinta Entre Ríos de Gendarmería Nacional, el comandante principal, don José Luis McDougall, el jefe de la Policía Federal Argentina, Delegación Paraná, el comisario Jorge Oscar Escalante. En representación del jefe de la Policía de Entre Ríos, se encuentra asistiendo a este acto el jefe departamental Paraná, comisario Marcos Antoñú. En representación del jefe del comando de la Segunda Brigada Blindada, general Justo José Durquiza, el teniente coronel don Danilo Gabriel Díez. En representación del jefe de la Segunda Brigada Aérea, se encuentra el comodoro Fabio David Batista, jefe del Grupo de Reconocimiento Aeroespacial. En representación del jefe de la Prefectura Paraná, lo hace el ayudante principal, don Daniel Alberto Clemente. Está representando al Arzobispado de Paraná, monseñor Eduardo Tángel. Debemos destacar también que están presentes integrantes de diversas comisiones vecinales de nuestra ciudad, representantes de asociaciones y entidades empresariales, bancarias, comerciales, sindicales, presidentes de colegios profesionales, entidades culturales, universitarias y casas de altos estudios, organismos no gubernamentales de bien público y colectividades, representantes de medios de prensa gráfica, radial y televisiva, a quienes agradecemos su tarea permanente por la difusión de un acto de la envergadura institucional como el que hoy estamos asistiendo. Está presente también el señor jefe del área de seguridad aeroportuaria, don Jonathan Norberto. Bueno, todos ellos
y al público presente, muchas gracias. Y con este aplauso celebramos esta fiesta de la democracia en la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Bueno, ubicados las autoridades, nuestro presidente municipal, la señora vicepresidente y los secretarios y prosecretarios del Consejo, además de los señores legisladores de los distintos bloques, y siendo, como decía, esta la primera sesión ordinaria que se enmarca en la Ley Provincial 10.027, Nuevo Régimen Municipal por Entre Ríos, el presidente de la Municipalidad de Paraná va a presentar, no solo, como lo decía al principio de este acto, una detallada memoria de su gestión de gobierno del periodo fiscal 2018, sino también sus principales acciones programadas para este, su último año de mandato. No solo ante el cuerpo legislativo, sino también ante el soberano, que es el pueblo, ¿no? Y quien en definitiva decide los destinos de la ciudad, de la provincia y de la patria. Muy bien. La presidenta del Consejo Deliberante, la doctora Josefina Tinot, está acompañada por el secretario legislativo, el doctor Rodrigo de Minar, y el prosecretario legislativo, don Daniel Lendaro. Y para comenzar ya formalmente este acto, escucharemos las estrofas del himno nacional argentino que va a ejecutar la banda de la Segunda Brigada Aérea, cuya colaboración, maestro, queremos agradecer y destacar. Muchas gracias. Thank you.
Pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, y dando comienzo ya formalmente a la sesión, le cedo la palabra a la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, la doctora Josefina Tenorio. Doctora. Bienvenidas a todos, muchas gracias por venir. Esta es una sesión formal del Consejo Deliberante, nuestra última apertura de sesiones de esta gestión. Así que, bueno, muchas gracias a todos por el silencio que están prestando y por el marco de alegría con el que se está viviendo. Siendo a las 19:40 horas y con la presencia de 14 señores y señoras concejales, se da inicio a la primera sesión ordinaria correspondiente al año 2019. Si bien, Alfredo, me adelantaste, vamos a invitar al señor Intendente al izamiento del pabellón nacional. Le pido por favor, y a todos ustedes los invito a ponerse de pie para poder entonar Aurora. ¿Quiere que lo acompañe? ¿Qué le vamos a hacer? Agradezco especialmente la presencia de las señoras autoridades, los funcionarios, la ciudadanía en general, del mismo modo la banda de música Brigadier General Antonio Parodi, de la Segunda Brigada Aérea de Paraná, a cargo del director Capitán José Andrés Machado, al equipo municipal de accesibilidad en lenguas de señas argentina y muy especialmente a todos los empleados de las diferentes áreas del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, en quienes hemos confiado siempre la generación de esta sesión y de todo el trabajo cotidiano. Muchas gracias a todos ustedes. Por Prosecretaría se va a leer la respuesta a las distintas misivas. Paraná, 1 de marzo de 2019. Señor Presidente Municipal de Paraná, don Sergio Fausto Barisco. Estimado Intendente, tengo el placer de renovar el contacto atento a la conceptuosa invitación que me hiciera llegar junto a la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, doctora Josefina Tenorio, para participar de la ceremonia de apertura correspondiente al periodo de sesiones ordinarias 2019. Debido a encontrarme por estas horas en Capital Federal, atendiendo cuestiones de Estado de carácter ineludible, me será imposible acompañarlos en tan trascendente momento para la vida democrática e institucional. Por lo antes expuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi permanente consideración y hago voto para que la labor legislativa cuente con el intercambio de ideas y consensos necesarios en pos del bienestar de nuestros ciudadanos. Atentamente, contador Gustavo Eduardo Bordet, gobernador de Entre Ríos. Paraná, 1 de marzo de 2019, señor Presidente Municipal de Paraná, don Sergio Fausto Barisco. De mi mayor consideración, agradezco la gentil invitación que me hiciera llegar para participar de la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias, periodo 2019,
a realizarse en el día de hoy en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Envío mis disculpas ante la imposibilidad de concurrir a dicha ceremonia por compromisos asumidos con anterioridad. Espero llegue usted a la señora Presidente del Honorable Consejo Liberante, doctora Josefina Tinot, señores concejales y al público en general, mi más afectuoso saludo, atentamente, contador Adán Humberto Val, vicegobernador de Entre Ríos. Paraná, 27 de febrero de 2019. Presidente del Honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Paraná, doctora Josefina Etienot, su despacho. Susana Medina, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, me dirijo a usted por medio de la presente a fin de agradecer la invitación recibida para la ceremonia de apertura de las sesiones ordinarias correspondientes al periodo 2019. Y lamento no poder asistir por estar fuera de la provincia cumpliendo tareas institucionales. Sin otro particular, la saludo muy atentamente, Susana Medina, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia. Estimados señores, muchas gracias por la gentil invitación a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias. Lamentablemente, cuestiones de agenda me impiden acompañarlos. Les hago llegar mis cordiales saludos y deseo de próspero trabajo durante el periodo legislativo que se inicia. Saludos cordiales, Alicia Fregonese, diputada nacional. De mi mayor consideración, por medio de la presente, quiero hacerles llegar el más sincero agradecimiento por la invitación cursada a participar de la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, lamentando no poder asistir por encontrarme en la Ciudad de Buenos Aires cumpliendo con actividades propias de mi función. Saludo muy atentamente, diputado nacional Juan Manuel Cus. Paraná, miércoles 27 de febrero de 2019. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, doctora Josefina Tinot, de mi mayor consideración, atento a vuestra invitación a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias correspondiente al periodo 2019, que tendrá lugar este viernes 1 de marzo, me veo en el deber de comunicarle que compromisos asumidos con anterioridad imposibilitan mi participación en el mencionado acto. No obstante, la acompaño con mi apoyo y consideración a tan importante acontecimiento y aprovecho la oportunidad para desearle tenga usted un muy buen año personal y laboral. Sin otro particular, la saluda muy atentamente ingeniero Jorge de González, presidente de NERSA. Paraná, marzo de 2019. Señor presidente municipal, don Sergio Fausto Barisco. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, doctora Josefina Tinot, por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a ustedes para agradecerle la invitación que me hiciera llegar para asistir a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias correspondientes al periodo 2019, donde se presentará la memoria detallada de la administración municipal ante el cuerpo legislativo y que tendrá lugar este viernes primero. Aunque hubiera querido estar presente, lamentablemente no será posible estar allí con ustedes, acompañándolos en esta relevante ceremonia, por cuestiones de agenda de UADA. No obstante, es oportuno destacar la vital trascendencia de este acto, que además de desarrollarse conforme a lo establecido por la Ley Provincial 10.027, constituye un pilar fundamental de la vida democrática y el fortalecimiento de la institucionalidad. Con renovadas congratulaciones, saludo a ustedes con atenta consideración, bioingeniero Aníbal J. Sattler, rector Universidad Autónoma de Entre Ríos. Sí, muchas gracias a todas las autoridades, nuevamente no solamente a las presentes, sino a las que se tomaron el tiempo para mandarnos una nota. Por Secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria de esta sesión.
Decreto de Presidencia número 31, Municipalidad de Paraná, Honorable Consejo Deliberante, Paraná, 26 de febrero de 2019. Visto el día 1 de marzo, que comienza el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año en curso, y considerando que conforme lo establece el artículo 108, inciso H, de la Ley Provincial 10.027, el señor Presidente Municipal deberá presentar ante el Honorable Consejo Deliberante una memoria detallada de la Administración durante el año anterior. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná decreta, artículo primero, convócase el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná a la primera sesión ordinaria para el día 1 de marzo del año en curso a las 19 horas en el Teatro Municipal 3 de febrero, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, inciso H, de la Ley Provincial 10.027. Artículo segundo, con atenta nota, remítase copia del presente al señor Presidente Municipal. Artículo tercero, cúrsense a los señores concejales las comunicaciones correspondientes. Artículo cuarto, invítase a dicha sesión a autoridades civiles, militares, religiosas y a la ciudadanía en general. Artículo quinto, comuníquese y sigan la firma doctor Rodrigo Vinar, secretario del Honorable Consejo Deliberante, y doctora Josefina Tienot, presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná. Bueno, dicho esto, entonces invito al señor presidente municipal, Sergio Fausto Barisco, a presentar ante el Honorable Consejo Deliberante la memoria de la administración municipal conforme lo establece el artículo. En primer lugar, como hombre de la política, quiero expresar mi agradecimiento a la presencia de todos los bloques del Honorable Consejo Deliberante en estos tiempos de la República de San Luis. Y me parece que todos debemos darnos un baño de humildad, de saber que no creemos en proyectos hegemónicos, que nadie es dueño de la verdad, que acá hay elogios, pero también hay crítica, que acá hay luces y sombras, y por eso yo quiero que haya un gran aplauso para todos los concejales, especialmente de la oposición parlamentaria. En segundo lugar, en este año de humildad, a nosotros lo de Cambiemos también nos toca hacer oposición en muchos lugares, y a los que venimos de la Unión Cívica Radical con más de 130 años de historia nos ha tocado ganar y muchas veces perder. Por eso que en el recinto de la democracia todos debemos sentirnos cómodos más allá de los votos circunstanciales, y por eso pido a la audiencia y a los amigos y amigas, son hechos políticos, pero no deja de ser fundamentalmente un mensaje, que tratemos bien a la oposición, por lo cual no tengo ningún condicionamiento espurio ni nada por el estilo, y no hemos dicho las verdades cara a cara. Por eso pido un aplauso para los 14 concejales que presentan a la oposición. Para inaugurar el último periodo de sesiones de la actual gestión y el cumplimiento de un mandato del protocolo institucional, pero también hacemos lo que nos gusta y lo que queremos, que el Departamento Ejecutivo rinda cuenta de lo hecho hasta ahora y de lo que resta por hacer en este mandato constitucional. Aunque me repita nuevamente, los protocolos de la democracia no son formalismo, para mí son sacramentales. Vengo a rendir cuentas ante los representantes del pueblo y ante el pueblo mismo de lo hecho hasta ahora, porque en definitiva, como decía al principio, la ciudad es una construcción colectiva, con el trabajo, con el estudio, y la ciudad nos pertenece a todos. A nadie escapa que la ciudad hoy es el escenario de numerosas obras públicas, y es probable que no existe ciudadano o ciudadana que no se tope
con algún trabajador municipal o de las empresas que están trabajando para el municipio, hechas en licitaciones claras y transparentes. Nunca antes pasó que haya tantos frentes de obras, y la tranquilidad que todos podemos comprobar esto, incluso los señores concejales, estén donde estén. Estamos en condiciones de decir que no ha sido una tarea de sencilla pasar del municipio de la quietud al movimiento, que no ha sido una tarea sencilla después de muchos años de volver de la iniciativa al Estado. La prestación municipal es agua, es cloaca, es contenedores, es recolección de residuos, es barril, es alumbrado, es agua, es cloaca, pero también es mucho más. Las políticas municipales hoy también son salud, educación, seguridad, aunque la seguridad corresponda más al estamento provincial, cultura e inclusión social de todos los sectores. Hemos pasado así del quietismo de la movilización, y yo no voy a criticar absolutamente a nadie, no vamos a hablar del pasado, porque decíamos que el que no piensa como uno no es un enemigo, es un adversario, hay que convocar al consenso. Pero toda esta acción que hoy venimos haciendo en el devenir diario municipal es fruto del planeamiento. Me decía un ciudadano que la ciudad parecía un gran obrador, pero este obrador responde a un planeamiento donde cada empleado o trabajador de la empresa privada toma su plaza como la única, su calle como la propia, y que se quede que tranquilo que esas obras de construcción se ven, pero también son importantes las obras subterráneas que en desagües, en aguas y en cloacas estamos haciendo para la ciudad. Es decir, hay una planificación en la construcción diaria. Paraná no puede darse el lujo de dar marcha atrás, de volver a la mediocridad. La primer premisa de esta planificación es que no haya una antinomia entre el centro y la ciudad de Paraná. Este obrador a que se refiere este ciudadano está tanto en el centro como en los barrios de la ciudad de Paraná, porque la ciudad nos pertenece a todos. El arreglo de la peatonal ha traído mucho debate, pero decimos que podemos arreglar la peatonal primero porque tenemos los recursos para ello. Esta obra va a costar alrededor de 400 millones de pesos. Segundo, porque es el espacio común a toda la ciudad. Y tercero, porque ya han pasado más de 3 décadas, que la primer gestión llevó adelante aquella obra que nos distinguió a los paranaenses. Hoy esta obra incluye la Plaza de Mayo, la Plaza Alberdi, incluye nuevo pavimento, incluye el fortalecimiento de lo que es el suelo, los desagües pluviales, nueva iluminación, nuevas frentes e incluso una parte de la municipalidad, perdón, de la peatonal techada. Por supuesto que falta mucho, pues a todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en la casa, una ciudad es una construcción permanente en la que siempre hay que estar empezando de nuevo, porque cuando se termina en un lado o en un extremo hay que empezar por el otro. Esta gestión ha entendido que el efecto climático está para quedarse y que ni siquiera aquellos que trazaron las primeras obras públicas hace más de un siglo pudieron imaginar las intensas precipitaciones que hoy tenemos. Cuando se arregla una calle muchas veces hay que volver a arreglarla de nuevo. Esto no es un justificativo ni una queja, pero sí sabemos dónde estamos plantados y lo que tenemos que hacer día a día. Pero la planificación también requiere un segundo concepto: tener recursos genuinos. Un candidato decía hace poco que faltaba, que sobraban empleados municipales y que en este devenir el municipio iba quebrando. Esto no es así. Nosotros podemos asegurar que en las distintas cuentas municipales tenemos 800 millones de pesos de superávit. Y también quiero aclarar que este municipio es el único, si tenemos en cuenta las comunas de mediano porte hacia arriba, que en la ola neoliberal y privatizadora no privatizó. Por eso tenemos una considerable cantidad de empleados, porque las recolecciones, el barril del alumbrado, las redes sanitarias y toda la prestación de obras y servicios del primer
lugar se hace con los empleados municipales. Pero también hay que tener en cuenta que en las distintas relaciones municipales hemos pasado más de 1.000 empleados que estaban contratados a planta permanente. En este esfuerzo queremos decir que estamos terminando con la precariedad laboral. Y por el otro lado, si tenemos en cuenta las distintas relaciones laborales, hemos bajado la incidencia del rubro personal dentro del presupuesto, que en este presupuesto 2018 el personal es solo el 56,6%. También queremos indicar que el sindicato con más relación dentro del espacio municipal y más tradición, que es el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales, ha dejado de ser intervenido desde el principio de la gestión y que hoy mantenemos paritaria con los cuatro gremios municipales. Y podemos decir también que el incremento acumulativo de marzo del 18 a marzo del 19 fue del 51,7% de mejora salarial y del mínimo garantizado en un 55,86%, además de aumentar la ayuda escolar anual y el incremento de la asignación. En tercer lugar, la planificación significa que la ciudad no debe reducirse al ejido, no debe trabajar aislada, sino que debemos plantear las cosas desde la región, lo cual incluye a las cuatro ciudades colindantes a la capital provincial y a la ciudad de Santa Fe. Esta macroregión hoy son 1.000.000 de personas, implica el área metropolitana Paraná-Santa Fe. Y esto lo hemos tenido en cuenta para los nuevos accesos viales, el acceso norte, el acceso sur, para el llamado próxima licitación del relleno sanitario, pero también para el transporte público, porque hoy han dejado de depender de la ciudad, pero se han creado nuevas líneas de transporte, cuatro de ellas para la ciudad de colindante, esto es decir, Paraná San Benito, Paraná Colonia Avellaneda, Paraná Oro Verde y Paraná Sauce Montrún. También quiero adelantar que la planificación requiere abordar dos grandes espacios vacantes hoy en la ciudad. Primero, las 300 hectáreas que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y donde en parte está asentada la segunda brigada de caballería blindada, es decir, los terrenos del ejército, donde debemos avanzar. Y en segundo lugar, como lo hemos dicho en otra sesión, poder incorporar al patrimonio municipal las más de cientos de hectáreas que corresponden a los anegadizos para su preservación. Este quizás el último bagaje cultural y ambiental que le queda a la ciudad y debe apoderarse de ello el municipio, no para construir nada, sino al contrario, para su preservación. También quiero decir, en materia planificativa, que todas las organizaciones intermedias, colegios de arquitectos, de ingenieros civiles, ingenieros especialistas, cámaras de la construcción, corredores inmobiliarios y otras organizaciones, son integrantes de la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de la normativa relativa al planeamiento. En esto se sigue trabajando en la ciudad, pero estas mismas organizaciones también integran el estudio del Código de Edificación, que orienta a garantizar la habitacionalidad, funcionalidad y resistencia de los inmuebles particulares de la ciudad. En este sentido, quiero decirles que estas organizaciones, junto al Departamento Ejecutivo y los representantes del Consejo Deliberante, han arribado a un único y nuevo código de edificación que reemplaza el anterior, que es de 1962. Por lo tanto, luego de más de 3 décadas, mediante un sistema participativo, estamos en condiciones para enviar al Consejo Deliberante para su tratamiento un nuevo código de edificación que va a tener en cuenta las dimensiones mínimas de vivienda, elevar el porcentaje de cochera, legislar sobre aguas pluviales, nuevos materiales y elevar el confort del hábitat paranaense. También, en cuanto a la Secretaría Municipal,
desde la dirección de la FIM, la Administración Fiscal Municipal, incorporamos una página web para la comunicación entre el contribuyente y este organismo fiscal, lo que permite a los usuarios elaborar declaraciones juradas, impresiones de boletas y las realizaciones de convenios de pago. También hemos llevado una única moratoria en nuestra gestión, lo cual ha totalizado de ingreso en esta gestión al municipio más de los 23 millones de pesos, y habiendo regularizado más de 15.000 convenios y 236 millones de pesos. Quiero rescatar que esta suma, 236 millones de pesos, parte van a entrar en nuestra gestión y parte van a entrar en gestiones futuras. Se creó la Dirección de Auditoría General, que controla los consumos de combustible de toda la flota municipal. Desde la Dirección de Monitoreo Satelital, a través del GPS, en los vehículos se realiza el seguimiento de toda la flota municipal y del transporte público de pasajeros. Por último, también hace ya tiempo que implementamos al pago de proveedores y contratistas la transferencia bancaria, y hemos bancarizado a todos los empleados municipales. Las normas me indican, como decía la señora presidenta, que debo hacer un informe pormenorizado de la gestión. Esto va a resultar un poco aburrido y tedioso, pero los que amamos la ciudad, los que conocemos la ciudad, los que sabemos cómo le cambia la vida a un ciudadano tener tierra o pavimento, cómo le cambia la vida estar oscuras y sin tendido de red a tener iluminación LED y buena energía, cómo cambia la luz de la vida en un estado privado. Pública, sin criticar a nadie, en un trabajo conjunto de todos los estamentos estatales, podemos asegurar que nunca ha habido tanta inversión en la ciudad de Paraná. En materia vial, llevamos más de 3.000 cuadras y podemos asegurar que al final de la gestión estaremos en 5.000 cuadras intervenidas en todo el eje. Y hemos cumplido con el plan que anunciamos hace exactamente un año en este recinto, llevado adelante por la Secretaría de Proyectos Estratégicos. En primer lugar, el mejorado de calles de tierra, con nuevo perfilado, cordón cuneta e incluso con un riego asfáltico, 1.000 cuadras con una inversión de 160 millones de pesos al año pasado. El plan de bacheo, pavimento flexible y rígido, que totaliza también 1.200 cuadras con una inversión de 120 millones de pesos al año pasado. Dos planes de repavimentación que incluyen 400 cuadras y 150 millones de pesos al año pasado, y dos planes de pavimentación de más de 100 cuadras que están en ejecución, donde contamos barrios como Entrevías, Pesifa, etc. A esto, este año volveremos a repetir estos cuatro planes, donde dividimos la ciudad en cuatro sectores, pero además estamos en condiciones de anunciar y ya estamos licitando 300 cuadras más de nueva pavimentación y dos nuevas licitaciones por más de 80 millones de pesos de nuevo bacheo. Desde el inicio de la gestión hemos repavimentado y ampliado avenidas y bulevares como Laurencena, Ramírez, que va a ser repavimentada en su totalidad, lo que ustedes ven desde el año 70, como el hormigón armado, que está en muy malas condiciones y se está reparando. Encima va a haber una carpeta asfáltica y se va a repavimentar toda Avenida Ramírez, desde la Laurencena, Avenida de las Américas. También podemos mencionar Don Bosco, Blas Parera, Newbery, Levenson, David y Donúa, entre otros. También estamos pavimentando las cuadras de consorcio y de esfuerzo compartido. Y en el caso de la seccional 17, ya están en plena ejecución tres grandes obras que van a descongestionar Avenida Newbery y Sani, como son calle Garrigó entre Villa Seguí y Newbery, calle Miguel David entre Faustino Parera y Caputo, y Faustino Parera entre David y Tibiré.
Por otro lado, con un convenio con la provincia, concretamos la integración entre el balneario Thompson y el túnel subfluvial. De este modo los ciudadanos vuelven a transitar por esta zona de la ciudad y este espacio fue cedido al municipio por un comodato de 50 años. No puedo dejar de mencionar también que durante este año la ciudad, gracias al esfuerzo del financiamiento nacional y en un caso también del gobierno provincial, va a saldar una vieja deuda que tenemos desde el año 69. La ciudad capital de la provincia no tenía prácticamente acceso. Hoy podemos decir que el acceso norte está prácticamente terminado y el acceso sur está próximo a su finalización, incluyendo esto de Avenida Ramírez hasta lo que es el acceso a Aldea Brasileña. Este acceso sur va a tener una parte excepcional que es desde Paraná hasta San Benito, con prácticamente cuatro vías, dos grandes conectoras y las dos vías de la autovía con iluminación LED, ciclovías y también con una nueva forestación. Se ha seguido trabajando en el programa de mejoramiento barrial PROMEVA, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho programa abarca todo el curso del arroyo Anteñico desde el barrio La Flores hasta su desembocadura. Podemos mencionar así los barrios Las Flores, Humito, kilómetro 3, Francisco Ramírez y Puerto Viejo. Se finalizó la etapa número 3 y a partir de una reunión que tuvimos la semana pasada en Buenos Aires vamos a reanudar el PROMEVA 4, del cual llevamos ejecutado en barrio Humito y Las Flores aproximadamente el 50%. La totalidad de esta etapa es de una inversión de más de 100 millones de pesos. La obra trata de construcción de la red de servicios de agua pluvial y equipamiento urbano, además de la estabilización de las barrancas. En materia de alumbrado público, hemos, gracias a Dios, ampliado el equipamiento con la colocación de 5.500 luminarias LED, lo cual significa una gran inversión de la ciudad, pero se va a recuperar porque esto es menor consumo de energía eléctrica y mucha calidad de nivel lumínico. Hoy estamos a la espera de más de 20.000 lámparas nuevas de LED mediante un convenio que hemos hecho con la empresa provincial de energía Enersa y cuyas ordenanzas ya han sido sancionadas por el Consejo Deliberante. Resultaría tedioso nombrar todos los barrios al que hemos llegado con LED, pero las grandes avenidas de la ciudad hoy ya tienen nuevo este parque lumínico. Desde el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, el trabajo estuvo orientado a la permanente optimización a la prestación de los servicios diarios de la ciudad. En este sentido, hemos fortalecido el equipamiento de las direcciones municipales con una inversión cercana a los 200 millones de pesos para adquirir nuevos camiones, compactadoras y motoniveladoras y otra inversión de más de 20 millones de pesos para juegos infantiles para las distintas plazas de la ciudad. En este sentido, este 2019 será el año de la construcción del nuevo parque. Y ya estamos trabajando no solamente con el planetario de la ciudad, sino ya estamos trabajando en el trazado de nuevas sendas con un ancho de 6 metros cada una de ellas para ciclovía, para bicisenda, para peatones y fundamentalmente ya hemos licitado y tenemos ejecución obras para por más de 50 millones de pesos en el Parque Nuevo, donde se prevé la construcción de escaleras, miradores, nueva iluminación, bancos, ciclovías y nuevos sanitarios que abarcarán las casi 100 hectáreas de este parque. Anualmente, la forestación de la ciudad insume más de 20.000 especies nuevas. Aquí quiero decir que mediante un convenio con la provincia ha sido entregado 1.000 especies, los cuales junto al vivero municipal y nuestros plantines podemos asegurar más de 20.000 especies nuevas por año en la ciudad de Paraná. En materia de saneamiento hemos encarado los trabajos de limpieza en la zona del volcadero municipal para
impedir de esta manera la formación de focos sísmicos, la permanente limpieza de nuestros arroyos, la construcción en el balneario Thompson de nueva iluminación, de nuevos espacios recreativos y una nueva pileta para todos los vecinos, ha hecho de este espacio tradicional de Paraná un nuevo lugar, tanto para la gente de la zona y la región como para los turistas. También quiero decir que hemos recuperado y reconvertido el viejo desagüe pluvial que permitía que el último tramo del arroyo en el dique construido en la primera gestión democrática pueda desembocar aguas arriba. Por lo tanto, somos optimistas que cuando el río baje podamos habilitar nuevamente el balneario Thompson, que hace muchas décadas no se habilita por su contaminación. En materia de saneamiento, está en plena ejecución la mega obra de colector cloacal de la cuenca sudeste, que beneficiará en un futuro próximo a más de 21.000 vecinos, con una inversión de 150 millones de pesos, y la ciudad de Paraná pasará a tener el 80% de los desagües pluviales. Esta mega obra, que en materia de red va a llevar más de 22.000 kilómetros de cañería y que lleva más de un año de construcción, de aquí en adelante comprende hoy a 11 vecinales. A la par que va avanzando la construcción del acceso sur, el municipio ha invertido más de 20 millones de pesos en nuevas colectoras cloacales, especialmente alrededor de Avenida Las Américas y entre Ramírez y Avenida de Las Américas. Y también un nuevo caño de agua prácticamente desde Avenida Ramírez hasta kilómetro 5.5, solucionando un viejo problema de este sector. Por supuesto que esperamos también para que en el futuro podamos replantear un nuevo módulo de atención en nuestra planta de tratamiento de calle Echeverría para poder contar también con un nuevo centro de acumulación de agua potable en el seminario y con eso poder dar pie a toda una región de Paraná, que es la zona del acceso norte, que hoy no podemos habilitar los dejos. En materia cloacal, también quiero hablar de la red colectora con descarga a la planta de tratamiento 101 viviendas de Urcoé, con desagüe en jurisdicción de la vecinal Parque Mayor, que vamos a firmar el contrato esta semana. Se están poniendo a punto la mayoría de las estaciones elevadoras de líquido cloacal. Con esto solucionamos, en una inversión de más de 80 millones de pesos, un grave problema de la ciudad, porque cuando se rompe una estación elevadora, los líquidos cloacales terminan o en el río o en el arroyo. Nosotros estamos en plena ejecución de casi 20 estaciones elevadoras que van a quedar prácticamente a nuevo mediante una licitación que está en ejecución. En cuanto a mejoras en la nueva planta, podemos asegurar que se ha realizado una importante inversión en la reparación y colocación de nuevas bombas de agua en la toma nueva. Hace poco pasamos casi 10 días de un intenso calor de casi 40 grados y la ciudad pudo soportar, porque gracias a estas obras hemos incrementado en un 10% la producción de agua potable en la ciudad. Finalmente, quiero decir que durante este año vamos a terminar con el colector cloacal Antoñico, con descarga en el colector noreste, con la remodelación de agua y cloaca en la peatonal y el área central, y también con las cloacas de agua de la avenida Sani, que necesita un pronto ensanche junto a la avenida Newbery, que hoy se está ejecutando. Es decir, hemos finalizado y tenemos en ejecución muchas obras, como la de la zona del Arzobispado, calle Newbery y Las Camelias, que está terminada, la colectora cloacal de Antoñico, que está próxima a firmarse su contrato. Hemos terminado Toma Vieja, parte de la vecinal El Morro, parte de la vecinal Jorge Newbery Oeste,
Están en adjudicación la planta de tratamiento, como decía, de 101 viviendas de Coer. Se ha terminado la parte de Parque Mayor y se va a continuar. Se ha terminado Antonini, Cuarteles y Barrio Belgrano, y se ha terminado la vecinal Ciudad de Paraná. También quiero decir que en cuanto a nuevas urbanizaciones, se ha también agrandado durante el año pasado las redes sanitarias en 1.700 nuevos metros de agua y 1.100 de cloaca. Desde que va de la gestión, llevamos por obra privada más de 1.800 metros de agua y 4.400 metros de cloacas nuevas. También quiero decir, en este caso, más allá de las precipitaciones pluviales que nos obligan a estar permanentemente en la ciudad, y cuando terminamos con una calle pensar en arreglarla, que durante muchos años se dejó de lado, y esta es una responsabilidad de todos, la parte subterránea de la ciudad. Hoy podemos decir que durante el año pasado nuestra subsecretaría tuvo en la vía pública 4.700 intervenciones en cloaca y 4.700 en agua y 5.300 en cloaca. Esto significa que la ciudad necesita en esta gestión y la que venga una intervención de recambio de cañería, especialmente en la zona céntrica, donde tenemos cañería de más de 80 años y en algunos casos de un siglo. Por eso les digo, es tan importante esta inversión que no se ve, que los vecinos no nos van a aplaudir, pero por ejemplo en el caso de Avenida Ramírez, nosotros tenemos la obligación en la zona del Colegio Don Bosco, fundamentalmente, hacer la cañería por vereda, porque si no lo que hagamos, como otras arterias de la ciudad que se experimentaron en el pasado, van a seguir rompiéndose. Vamos a hablar ahora de la Secretaría General y de Derechos Humanos. En este sentido, hemos jerarquizado la educación, hemos alcanzado el número de 32 jardines en funcionamiento, 4 con doble turno, donde recibimos a bebés de 45 años. Este año ampliarla a más de 2.000 chicos la matrícula. Hemos inaugurado recientemente dos jardines que venían de la, cuyas licitaciones eran de la gestión anterior, el jardín de Barrio del Sol en el año 2017 y el año pasado Puente de Colores en Barrio Pagán, y también hemos visitado y tenemos en construcción y puesta a nuevo más de 6 jardines maternales. Se visita de un amiguito, casita del sueño, humito azul, pingüinitos y abejitas, con una inversión al año pasado de 18 millones de pesos. Vamos a licitar, gracias a todos, vamos a licitar la renovación de los casi 27 jardines que nos están quedando para ponerles a cero. Ya están terminados los proyectos de 6 jardines que van a quedar a nuevo, entre ellos el de la zona de Barrio San Martín. También quiero decir que hemos entregado, vamos a licitar nuevamente, se entregaron recientemente 50 motocarros, con lo cual llevamos una inversión de más de 8 millones de pesos. Y llevamos en nuestra gestión la entrega de 200 motovehículos, lo que significa dignificar la vida de nuestra familia y dar lugar al cumplimiento de la ordenanza para terminar con la tracción asada. En materia de personas en situación de calle, debo destacar que se sigue con el patrullaje nocturno y que seguimos y mejoramos lo que es el Centro de Residencia Teresa de Calcuta y la asistencia que entienda bien damos en calle Carbó y en el SIC número 2. En materia de el Consejo Representativo de la Diversidad,
hemos impulsado proyectos de relevamiento de personas trans en la ciudad, lo que culminó con la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud, perdón, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el municipio, relevamiento que está a punto de terminar. También gracias a la ordenanza 96-21, declaramos espacio libre de discriminación a los ámbitos de todos los centros de salud y postas sanitarias de la ciudad. Y también hemos trabajado con acciones civiles, en acciones como Escalera de la Diversidad, charlas y debates sobre diversidad sexual a empleados y ciudadanos de Paraná. Hemos seguido con el programa Nunca Más en las distintas escuelas y organizaciones sociales a fin de afianzar la conciencia democrática e institucional, especialmente de la población estudiantil. En el programa Separemos, junto a la cooperativa Nueva Vida, que es la que trabaja en la planta de tratamiento y clasificación de residuos sólidos urbanos, hemos recolectado más de 400 o 500 mil kilos de materiales no degradados. Desde esta gestión, la mejora del salario en la cooperativa Nueva Vida ha superado el 400%. También hemos trabajado en lo que significa papeles y cartones con 45 escuelas primarias y más de 3.500 alumnos. Este programa se llama Hacé tu parte y él es municipio recolecta y traslada a la empresa papelera de Entre Ríos todo este material que lo recicla y entrega a su vez al municipio útiles escolares, elementos deportivos y mobiliario de acuerdo a su necesidad. También hemos perfeccionado y aumentado el convenio entre el municipio y la Asociación Civil Centro Basura Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que mediante camiones llevamos todos los residuos de enchufe electrónicos y esto se devuelve a la ciudad a través de computadoras, equipos de música, teléfonos nebulizadores y también lo que reparamos en la ciudad de Paraná. Es decir, que en la ciudad, tanto el vidrio, como el cartón, como el plástico, como el neumático también, que me olvidé de mencionarlo, y los residuos electrónicos, todos son reciclados. En materia de política de Subsecretaría de la Mujer, hemos aumentado lo desarrollado hasta ahora en materia de asistencia, prevención y detección temprana. Al respecto, hemos organizado talleres de capacitación para el personal municipal, talleres de prevención de violencia de los noviazgos dirigidos a los egresados de nuestras universidades terrenas, tanto la UTN Regional Paraná como la UNER y la UADER. Se conmemoró el mes de la mujer, colocando el Banco Rojo en la Plaza Primero de Mayo. Se inauguró el Instituto de la Mujer el 8 de marzo del año pasado y se impuso el nombre de la calle Romina Ibarra, sancionada por ordenanza víctima de femicidio en la ciudad de Paraná. También se implementó el programa de concentración, prevención y detección de violencia en los noviazgos, como les decía, en las distintas escuelas de la ciudad, y se siguió instalando el punto mujer a fin de descentralizar la consultoría en varios puntos de la ciudad y facilitar la accesibilidad de las mujeres. También quiero decir que el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en una jornada denominada Sociedad y Estado, y también el 25 de noviembre, en esa fecha, llevamos a cabo una jornada, la tercera edición del encuentro de fútbol femenino junto con la Liga Paranaense de Fútbol. El funcionamiento de la Casa de la Mujer sigue en plenitud en su nueva sede de cárcel Gobernador Crespo. Si bien este es un detalle quizás aburrido y numerativo de todo lo que se ha hecho, no puedo dejar de decir que está en plena ejecución la obra pública a través de una empresa privada que va a permitir la conexión de Avenida Crespo entre Newbery y, perdón, entre Churrarín y Avenida Almafuerte. Esto va a desagotar una zona de la ciudad donde confluyen cuatro barrios como son el Municipal, Loma, Jaureche e Hijo de María, sino que también va a permitir una nueva accesibilidad.
el centro de transformación, perdón, de perfeccionamiento, se ha transformado en un verdadero ejemplo de formación educativa, porque aparte de cumplir con el objetivo primordial, que es el de terminar con los estudios primarios y secundarios de los empleados municipales, esto se ha ampliado a los ciudadanos de toda la ciudad, pero también estamos en más de 30 los cursos que allí se dictan. Respecto al CEMI, creado en su momento en la ciudad de Paraná, el Centro Municipal de Integración, hoy tenemos nuevas actividades, pero fundamentalmente queremos señalar que en Avenida Sani, a una inversión de más de 20 millones de pesos, se está construyendo a buen ritmo el Centro Municipal de Integración para dejar de deambular en las calles de la ciudad y tener un Centro Municipal de Integración como corresponde, con distintas salas, con salones, incluso con una pileta de natación. En materia de cultura, se han seguido sosteniendo todos los programas y eventos muy caros a la sensibilidad de los paranaenses. Debemos mencionar el programa Todas las Manos, que viene desde el año 84-85, los salones municipales de artistas plásticas, poemas ilustrados, literatura, además de dotaciones culturales que están en más de 40 barrios de la ciudad. Quiero señalar en este sentido que han tenido los carnavales de la ciudad, que se han realizado con una presencia de más de 20.000 paranaenses cada noche, la Fiesta Nacional del Mate, que ha concitado la atención de los ciudadanos paranaenses, que a principios del mes que viene va a estar en su edición número 30 en el escenario Pancha Rodríguez, y que el año pasado presentó destacados artistas como La Vieja, Jairo Baglietto, Garreillo, Lono Chelo y Capanga, atrayendo el último día a una cantidad innumerable de paranaenses. También quiero mencionar la Feria del Libro, que vincula en un mismo espacio escritores, editores y lectores. En este sentido, hemos remozado tanto el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde faltan todavía hacer obras, como el Centro Experimental Gloria Montoso. En este mes van a comenzar los trabajos de la nueva Sala Mar, que va a incluir un centro gastronómico a la derecha de la sala, próximo a la dársena, va a incluir prácticamente un nuevo techo, nuevos pisos y un nuevo aire acondicionado, que es muy necesario en la sala. Esto tiene una inversión de más de 25 millones de pesos. Y también quiero decir que después de 30 años, hoy estamos refaccionando el bien llamado Anfiteatro Héctor Santángelo, para quien fuera director de este teatro tantos años. Obras de reparación, de ampliación, de revestimiento exterior, nuevos sanitarios y fundamentalmente tratamiento de la barranca. De la misma manera vamos a ampliar la obra en esta histórica sala, que ha cumplido 110 años y que hoy tiene y luce un techo nuevo, y luce fundamentalmente una remodelación de todo lo que es su sistema de agua potable. También quiero decir que está en plena ejecución la peatonal San Martín junto a las semipeatonales y a las plazas Primero de Mayo del Real, no me quiero detener en el mismo, que también hemos ampliado Avenida Corrientes, y es intención de nuestra gestión seguir con el tramo que va de Avenida Corrientes entre Colón y La Paz, entre La Paz y Colón, y que las próximas gestiones puedan continuar con esta ampliación tan cara a los paranaenses. También no quiero dejar de mencionar el Museo de la Ciudad, el Museo del Deporte, y decir que hemos creado el Multimedio Municipal mediante ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante, que la radio pública de Paraná es una realidad, porque no es una radio del gobierno, sino del Estado. El que le habla le ha ido una sola vez a esa radio, que tiene más y cada vez más vigencia a la medida que sea plural y puedan ir o estar haciendo efectivamente todas las voces. También se creó
la editorial municipal, que ya ha publicado su primer libro, que se llama Entre Bambalinas, y que recoge toda la historia de este teatro, donde aquí cantó Caruso en la década del 20, no cantó Carlito Gardel, acá cantó en el Cine Cele, pero que vio pasar y sigue viendo pasar a toda la cartelería internacional, nacional y local. También espero que este año este multimedio y editorial pueda licitar la historia tan rica de los barrios de la ciudad, la tradición oral. Decía Ricardo Rota, cada viejo que se muere es una biblioteca que se incendia, y tenemos que recuperar la tradición oral de los barrios de la ciudad. En cuanto a desarrollo social, creemos estar en la senda de la verdadera justicia social. Todos sabemos lo que significa la emergencia municipal ante una situación crítica. Hoy asistimos a miles de familias paranaenses en complemento alimentario, realizando una base de datos que nos permite coordinar con otros sectores. También combatimos la desnutrición infantil, y esto se ha sido detectado y se lleva adelante por el programa alimentario municipal. En este sentido, también quiero hablar de la entrega de módulos alimentarios gratuitos para celíacos, las ayudas navideñas y el trabajo que estamos haciendo con el INTA en la huerta comunitaria junto a todas las comunidades vecinales. En materia de salud, podemos contar con una nueva ambulancia municipal. Hemos ampliado las atenciones y los horarios de nuestros 7 nuevos centros. Se inauguró una obra que empezó la gestión anterior, que es el Centro de Día para Enfermedades Cognitivas y de Alzheimer, que le hemos puesto el premio el nombre de un premio Nobel, de Luis Federico Lenoir. Va a ocupar más de 40 plazas y va a significar una intensa inversión municipal en cuanto a la contratación y designación de numerosos profesionales como neurólogos, kinesiólogos. También quiero decir que en materia de obras públicas y de salud estamos llevando adelante la construcción en una obra muy grande del nuevo centro de aquel gran médico que se llamó Arturo Humberto Illia. El Arturo Humberto Illia nació, en el año 86, por iniciativa del Club de Leones, mi viejo era León, igual que chiquito, casi se inauguró aquel centro municipal, que en otra gestión, la de Julio Solana, fue llevada al barrio Paraná Quinta en un establecimiento municipal. En poco tiempo más vamos a inaugurar la nueva sede, cerca de donde está hoy, junto con la Biblioteca Popular Los Salón. En los centros de integración comunitaria y los Zoom municipales se organizan distintos talleres de emprendimiento. También quiero decir que el camión sanitario se hace presente en todos los barrios de la ciudad, es un verdadero hospital gratuito. Y no quiero dejar de resaltar la tarea llevada adelante por el área de odontología municipal. Quien hoy tiene un problema de salud bucal puede concurrir a cualquiera de nuestros 7 centros municipales, donde se realizan de manera gratuita extracciones, refacciones, y también hemos aumentado la cantidad de prótesis dentales. Una prótesis dental significa no menos de 6.000 pesos para cada vecino de la ciudad, y entre nosotros hacemos. Todos los días, en distintos barrios de la ciudad, está el programa social Impulsar la Inclusión Social, que es una confluencia de primera ayuda alimentaria para cada barrio, la cuadrilla de desmanecimiento, de ratización y desinsectación, los programas de castración, de vivienda, es decir,
todos los días arrasamos con los problemas y queremos darle continuidad a las soluciones municipales. También quiero decir que inauguramos el año pasado el Centro de Atención Primaria y Veterinaria Municipal, que junto a los operativos que realizamos a diario permiten el buen cuidado de nuestras mascotas. En materia habitacional, la ciudad, respecto a muchas otras del país, se ha visto beneficiada. El municipio está construyendo en dos barrios distintos 210 viviendas mediante el sistema de cooperativas con financiamiento nacional, mediante el financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda y a través del IAPB. Se inauguraron hace poco 300 viviendas en Don Bosco y Circunvalación, y hemos gestionado junto al Instituto Provincial, y nos ha tocado nuestra parte del municipio, y están pronto a iniciarse 500 viviendas más. Esto, más la continuidad de las 600 viviendas del Plan Procrear, significa más de 1.600 soluciones habitacionales estatales en la ciudad. A través de la escribanía municipal seguimos escriturando aquellos barrios cuyas viviendas están sobre terrenos municipales. Esto significa que estemos entregando escritura, por ejemplo, del barrio Progreso, que lleva más de 30 años de construido, Atarte de Argentina, Belgrano, Moscone, Gauchito Gil, Las Flores, Moscone, San Francisco, Presidente Perón y muchos otros barrios. En materia de servicios públicos, quiero hablar del transporte urbano. Yo en este discurso quiero hablar de todos los temas, de los lindos y de los feos. La nueva concepción, otorgada a Buses de Paraná, ha significado notorias mejoras, las que fueron aprobadas por el órgano de monitoreo y control del sistema integral de transporte urbano, SITU. De esta manera hemos logrado ampliar, entre otras mejoras, más de 200.000 kilómetros diarios. Hoy contamos con el boleto más barato del país, 14.50, pero valga la honestidad intelectual, yo envié una ordenanza para aumentar este boleto debido a dos razones. Primero, la inflación del año pasado, que fue muy grande, y en segundo lugar, porque el gobierno nacional ha quitado todos los subsidios. También queremos seguir subsidiando este transporte escolar y que no suba más allá de los 20 pesos, que es un gran importe, pero que no va a permitir, y permítanos decirlo, seguir teniendo el boleto de pasajeros más barato del país. El boleto estudiantil gratuito, no solamente el primario, sino el secundario, los beneficios del área metropolitana y los beneficios a terciario y universitario. También hemos licitado las nuevas garitas de la ciudad, que están próximas a colocarse. Se realizan todos los controles necesarios sobre taxis, remises y transportes escolares. También hemos aumentado lo que es la capacitación en seguridad vial y trabajado con las ONG, especialmente Vida Es Víctima de Delitos Aberrantes de Entre Ríos. También quiero decir que el año pasado inauguramos, en una inversión de más de 3 millones de pesos, la nueva sala de monitoreo de control de transporte urbano, donde se puede revelar por GPS todos los colectivos de la ciudad y toda la flota municipal. En materia deportiva, no quiero extenderme mucho, pero quiero destacar la colonia de vacaciones para más de 1.000 gurises que recién terminó, los programas de iniciación deportiva que están en casi un centenar de barrios de la ciudad, el programa Cuidamos los Clubes, mientras de los cuales financiamos con recursos municipales a los clubes que necesitan obras de infraestructura, especialmente nuevos sanitarios, el programa Cambia tu Vida, que significa para los adultos mayores y la tercera edad, más de 60 lugares de vida sana en la ciudad, los premios Aníbal Sánchez, con los cuales premiamos a los que han tenido podios nacionales e internacionales, y que hemos podido excepcionar y que no paguen la tasa de higiene y profilaxis
en una ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante también, a los clubes de la ciudad de Paraná. La Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, mediante la Feria Perurbana, la entrega de comodato de tierra en el vivero municipal a los productores locales, en el parque hortícola, el crecimiento del mercado en tu barrio, el logro del emprendedurismo, podemos decir que hemos avanzado muchísimo. El desarrollo productivo de la ciudad es vital. Siempre hemos dicho que es un eje de muchas gestiones el determinar con la ciudad terciaria y de servicio no productivo para llevar adelante una ciudad netamente productiva. En este sentido, el área tiene tres grandes desafíos para este año. Primero, ampliar los terrenos del parque industrial. Tenemos muchas promociones de distintos lugares del país y muchas empresas del interior que se quieren radicar y prácticamente tenemos saturado el parque. En segundo lugar, crear el parque tecnológico de la ciudad. Hoy tenemos el foro de actividades tecnológicas, tenemos una y muchas empresas de parque tecnológica, pero debemos ubicar realmente un lugar para que la ciudad de Paraná tenga también un lugar para la sociedad de crecimiento. Y en tercer lugar, tener un nuevo mercado concentrador. El viejo mercado en Charrúa ya ha cumplido su ciclo y es necesario uno nuevo. En este sentido también quiero decir del crecimiento de la feria periurbana, todos los domingos en el ex vivero municipal o parque Leandro Alem. Rescatar que hemos reactivado la producción del cinturón frutihortícola, especialmente en el parque industrial, que el Consejo de la Promoción y el Empleo sigue dando crédito. Algo muy raro que pasa en la ciudad, con las altas tasas de interés que no permiten licitar nuevas mega obras, porque está más allá del 40-50%, pero que nosotros hemos invertido ya más de 7 millones de pesos en lo que va del año en préstamos a través del Consejo de Promoción del Empleo. También quiero destacar el programa Mercado en tu Barrio, que ha recorrido de la ciudad, que en el parque industrial hemos reemplazado la vieja luminaria por luminaria LED, que hoy entra, y son dos las líneas de colectivos que entran al parque industrial, y que esta semana empezamos la ampliación de calle Salella, que es la calle central de nuestro viejo parque. El emprendedurismo, cuenta con una base de 765 emprendedores que ocupan las calles y vías públicas de la ciudad, especialmente en los fines de semana largo, y que hemos creado el programa Paraná Produce y Viaja, que permite que nuestros emprendedores viajen al interior del país. También, a través del Ministerio de Producción de la Nación, hemos llevado adelante la línea Fondo Semilla, donde cada productor se le asigna un monto de 250 mil pesos y que ya durante el año hemos dado subsidios a 7 productores. La oficina de empleo, que está destinada al empleo joven, y también decir que de la Secretaría de Relaciones Institucionales hemos generado vínculos con todas las ONG de la ciudad. En este sentido, quiero resaltar la política de adultos mayores, cuya colonia finalizó hace pocos días, pero que congrega una gran multitud. Hemos realizado la tercera edición del Paraná Se Mueve, donde más de 600 chicos estuvieron en el evento deportivo más grande de la provincia. Y que también trabajamos con todas las ONG de la ciudad, y en este caso yo quiero un aplauso especialmente para las ONG que tienen que ver con la salud, como Crisálida, como Arquitectura, como En cuanto a la Secretaría Legal y Técnica, quiero decir que durante este último periodo se redujeron las demandas planteadas ante la Municipalidad del Paraná,
que hemos creado un fondo fijo para evitar embargos en la ciudad y que está en pleno funcionamiento y cada vez con más acatamiento el decreto del año 17 que significó el control respecto al uso de pirotecnia que no debe ser sonora y que se han labrado actas y el decomiso de aquellos materiales sonoros. He hablado hasta aquí de la obra pública, pero los paranaenses no gustan, ¿no? Estamos en un sistema capitalista, es tan importante o más que la obra pública, es cómo construya el sector privado. Por eso quiero que presten atención también a esta cifra del año 18, un año que no ha sido mejor en materia económica, pero que significó que en la ciudad de Paraná hemos entregado factibilidades y proyectos de urbanizaciones que han agrandado la ciudad en 39 hectáreas, urbanizaciones que se han convalidado cumpliendo estrictamente la ordenanza. Eso significa que desde el inicio de la gestión tengamos más de 300 cuadras nuevas pavimentadas, que tengamos, como dije, 8.000 cañerías nuevas de agua y 4.000 de cloaca, que tengamos nuevas iluminaciones, que este año tengamos más de un centenar de cuadras nuevas pavimentadas. También entregamos 30 factibilidades de obras nuevas con una superficie de 53.000 metros cuadrados, 272 permisos para construcción de nuevas superficies, lo que abarca 35.000 metros cuadrados. Y también hemos incorporado a nuestro catastro 340.000 metros cuadrados sin declarar. Esto nos obliga, tanto al Ejecutivo y permítaseme, al Consejo Deliberante, a seguir planificando en función de la ciudad y a entender también la necesidad de establecer nuevas normas y mecanismos que regulen el crecimiento en algunas zonas de la ciudad. En materia de turismo, el turismo ha crecido enormemente respecto al año 2017, a pesar, como le decía, que este no ha sido el mejor año en materia económica. En este sentido, que quiero decir que tenemos más de un 54% promedio de ocupación diaria en los hoteles y alojamientos particulares de la ciudad y que hemos seguido con nuestro trabajo de planificación, promoción, sensibilización, turismo de reuniones y capacitación. En este sentido hemos lanzado un plan integral estratégico de desarrollo turístico hasta el año 2030. Esta campaña de promoción se ha realizado por todo el país, en 24 ciudades distintas y también en la hermana República Oriental del Uruguay. Se realizó con total éxito y por parte del Estado Municipal la segunda edición de Sabores del Litoral. Hemos participado el año que viene. Nuestra ciudad va a ser sede del Campeonato Panamericano de Maxi Basket del año 2020, el año 2020, que permitirá la llegada a la ciudad de 5.000 visitantes. Hemos también sido sede de la Antorcha Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Seguimos con los programas y mejoramos los de sensibilización, como el turismo va a la escuela, valoramos nuestro y descubrir Paraná. Amigas y amigos, señores concejales, todo expresado es una sucinta y aburrida muestra de las obras que estamos llegando. Seguramente queda mucha más en el sentido. Pero llegamos hasta acá y este mensaje por escrito va a ser remitido al Consejo Deliberante, a las distintas organizaciones. Decirles que lo único que pretendemos para fines de este año sea un lugar en que nos coloque la ciudadanía, poder seguir mirándonos cara a cada uno de nuestros vecinos. Los que estamos acá sabemos de los riesgos de la política y cada paranaense sabe de nuestro patrimonio, que tenemos los sueldos más bajos de la ciudad y que podemos todos los años dejar nuestra declaración jurada, que cada vez es más pequeña. En segundo lugar,
decirle que somos lo que somos. Seguramente vamos a participar de las futuras elecciones, que podemos estar, como les decía, con la frente alta y saludar a nuestros vecinos y andar sin chofer y sin custodia por las calles de la ciudad. Saber por la ciudad de Paraná, saber hacer por la ciudad de Paraná. Más allá de nuestras penurias personales, siempre vamos a estar dando la cara. Como decía un viejo profesor español, como decíamos ayer, vamos a seguir continuando al frente de la ciudad. Le habla Sergio Barico, un hombre de la Unión. Periodo legislativo. Suerte para todos.